Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un diálogo que vamos a tener hoy muy entretenido que se llama Explorando la Vuelta a los Teatros. Y tengo grandes invitadas y un gran invitado acá presente que vamos a estar dialogando y lenguajeando sobre la situación hoy día de los teatros. Le quiero dar la bienvenida a Carla Sandoval, la presidenta, nuestra presidenta de la Red de Salas de Teatro. Bienvenida, Carla. Gracias, Germán, por la instancia. Saludo, aprovecho de saludar a todos los que nos estén mirando. Muy bien. Bienvenida, Mónica Illanes, que es nuestra directora de Asuntos Laborales de SIDARTE. Bienvenida, Mónica. Gracias, hola, hola. Hola, Carla. Hola, Germán. Bienvenida, Mónica. Gracias, Y Germán. bueno, la bienvenida a Roberto Nicolini, que es nuestro presidente de la Fundación SIDARTE. Bienvenido, Roberto. Gracias, Germán. Hola, Carla. Hola, Mónica. No me saludaste, Mónica, que muy ofendido. Porque no te habían presentado, po. Ah, bueno, está bien. Sí. Ah. Es para revolver el gallinero un poco a Germán, que tan formalmente nos presentó en este estado de ansiedad que es esperando abrir los teatros. Estamos todos ansiosos. ¿Sí o Sí, no? ahora, así que ahora me voy a empezar a desordenar de a poquito, así que ni se preocupen, ni se Vamos preocupen. con el ley de Germán, vamos. Aquí vamos. Oye, chiquillos, espero que estén muy bien. Gracias por venir, por estar con nosotros. Y bueno, lo que nos trae acá, situación de los teatros en pandemia. Dejar una pregunta súper amplia para que empecemos como a hablar desde las distintas experiencias que tiene desde la Carla, que además trabaja en el anfiteatro, que es la directora de la red de sala, es de la Mónica de Sidarte y de ti, Roberto, de la Fundación y de tu teatro también. Entonces, quiero abrir un poco esta conversación para saber, primero, cómo están hoy día y cómo ha estado la situación desde que ha estado todo cerrado y que se nos viene esta posible vuelta con esta fase 3 y se ve un poquito de luces. La Poquito, un tiro. poquito de luces. Oye, bueno, a mí me gustaría, si les parece, me gustaría partir dando algún par de cifras de contexto, si les parece bien. Desde la red de salas de teatro, como saben, y también SIDARTE, por supuesto, es miembro, somos 25 espacios teatrales en esta red, que es una red de alcance metropolitano, pero me gustaría compartir con ustedes que dentro de las proyecciones que nosotros hemos podido trabajar como red y calculando entre marzo del 2020 y marzo del 2021, pudimos estimar aprox una pérdida por venta de entrada de un poco más de 2.200 millones de pesos y unas 5.000 funciones suspendidas, que como saben también, obviamente no solo afectan a los espacios teatrales, sino que afectan a todo el ecosistema de las artes escénicas. Hay toda una cadena productiva, ¿verdad?, entre los espacios teatrales, las compañías o los artistas que participan, el público, los técnicos, los diseñadores y todos los profesionales que trabajan en cultura y en específico en nuestra área, que son las artes escénicas. Y dentro de esta fotografía, primera fotografía a la crisis durante un año corrido, también pudimos ver que hay alrededor de 300 trabajadores de nuestros espacios, más unas 4.500 personas, si no me equivoco, que contemplan distintos tipos de profesiones, como les comentaba antes, que se han visto afectados por el hecho de no poder ser programadas y programados en nuestros espacios escénicos. Eso, como de ya de entrada, dice de toda la precariedad que ha levantado la pandemia y todas las problemáticas laborales, económicas, de vinculación con nuestros públicos que nos está dejando esta crisis sanitaria. Oye, y Mónica, ¿cómo lo han visto desde asuntos laborales del SIDARTE, toda la situación pandémica y los teatros, teniendo la experiencia también de allá del teatro de la fundación del Teatro SIDARTE? Sí, mira, más que desde asuntos laborales, la mirada del sindicato en general, básicamente es la empatía que se genera al ver a todo nuestro sector con una
se sentía y un nivel de desempleabilidad feroz, brutal. Entonces, todos los que pertenecemos al directorio somos actores, la mayoría que ha estado desempleado, y hemos recibido y hemos visto la angustia, las crisis ansiosas, la desesperanza de nuestro sector, y porque es el cuestionamiento constante, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque finalmente, ¿a quién recurre nuestro gremio si es que no puede trabajar, si es que no tiene un espacio físico? Porque esto no se soluciona con un computador desde la casa mandando correo electrónico. O sea, ha sido un gran desafío, por una parte, tratar de convertir los insumos artísticos que teníamos en la presencialidad. Algunos sí pudieron convertirlos a la virtualidad y empezar como, bueno, es un tema largo, pero hubo todo un cambio de estructura mental de poder aceptar una situación, querer aceptar también, para los que somos actores de teatro, empezar a actuar en un formato que ya no es teatro, o sea, grabar una obra y que salga cualquier día a través de una plataforma, ya se pierde la esencia de la espontaneidad y del vivo que significa estar en un escenario. Entonces, son como muchos los factores que han ido interfiriendo en la salud de nuestros artistas, en el acostumbramiento, en el cambiar el formato, el aceptar una nueva realidad, una nueva normalidad, y muchos que no pudieron cambiar el formato y han estado esperando que se abran los espacios. Muchos que no pudieron arrendar una sala o hacer algún convenio para juntarse, muchos por temor de juntarse y poder adquirir algún tipo de contagio al grabar la obra para poder después tener el insumo, poderlo vender. Entonces, claro, la tasa de laboralidad ha bajado enormemente y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de todo esto? Entonces empiezan los diálogos con los ministerios, a ver de dónde podemos conseguir recursos. Empezamos a hacer encuestas con los mismos compañeros, quiénes son los más necesitados, empezamos a hacer las rifas, los bingos, entonces empieza una vorágine de situaciones que si bien retratan un poco la cohesión, la conexión que existe entre nosotros, pero también la precariedad, o sea, tratar de hacer bingos, conseguir cajas de mercadería y hacernos cargo de una situación que el Estado no tomó parte. ¿Te fijáis? Entonces, para nosotros ha sido bien complejo el tratar de dialogar con el ministerio para poder generar algún tipo de asignación directa que no sea concursable para poder ir en ayuda de nuestros compañeros. Y bueno, tenemos un montón de aristas por las cuales tenemos que conversar, no las quiero tocar todas al tiro, pero finalmente es sí mencionar la cesantía, la angustia y esta nueva expectativa de abrir las salas de teatro, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? ¿Con qué estructura? ¿Con qué apoyo también? Y finalmente pensar en que al abrirse las salas de teatro no se está solucionando la empleabilidad del sector, para nada. Seguimos igual de precarios, vamos a seguir igual de precarios. Y por ahí podemos seguir desarrollando en todos estos subtemas en esta conversación con los compañeros. Sí, gracias Mónica. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice. Roberto, yo no sé qué te ha parecido a ti como el empate que se quiso hacer en algún momento con respecto al tema de la virtualidad y esta pequeña haz de luz que empezó a aparecer ahora porque se está dando como las condiciones para que entramos en una nueva fase, un nuevo paso a paso y una posible vuelta a lo presencial. Entonces, ¿cómo te fue a ti con eso? En mi caso, yo pertenezco a la raza de los viejos actores que hacían empresa. Me acuerdo después del golpe, al horario de toque de queda, vine a trabajar a los Duvalier con Norita Escámez, en Santiago, la Candajá que abrió, Tomás, El Ángel, el Teatro Dictus, con función a las 3 de la tarde, resistiendo, porque detrás de eso siempre había el gallo que pone los cheques. Yo para financiar el teatro no tengo fondo, no he tenido suerte con ningún fondo. Somos un teatro independiente de actor, que una figura que existía antes. Ahora ya se superó cuando llegaron los fondos, gracias a Dios, hay otra orgánica. Yo sigo siendo, soy como el último dinosaurio que va quedando, que paga su teatro, entonces, que paga lo que él pone. Y eso me ha llevado que, claro, tuve que vender mi casa a la playa para subsistir, mantener el teatro porfiando, nunca lo voy a recuperar por boletería, a no ser que venga otro gran éxito. Pero después de esta pandemia nos ha dejado claro que somos invisibles.
nos pasa siempre a los independientes, a los que no tenemos fondos, ser invisibles. No calificamos ni siquiera por una caja de mercadería. El empleo, como decía bien Carla, nuestra presidenta de la red de salas, se estima en 850 personas que perdieron el empleo, entre técnicos, actores, tramoyistas, dibujantes, gente técnica, los que quedaron cesantes en todos los teatros en Santiago, sin contar también las salas que están en regiones. Y en esta pandemia ha sido difícil todo, todo ha sido difícil, todo, 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 todo ha sido difícil. Murieron muchos ingenieros, murieron muchos médicos, muchos abogados, muchos empleados públicos han muerto. Con la cantidad de muertos que han habido, nosotros cargamos con la pena de Tomás, de Pato Araya, de Germán Droghetti, y claro que es un dolor, y uno tiene que saber que esta pandemia fue absolutamente arreciadora con todo, menos con resistencia. En lo que tú señalas, querido Germán, a mí me preocupa enormemente y mucho que hayan tratado de normalizar, como me recuerdo el titular del diario que decía, el teatro volvió a la normalidad, los actores se reinventan, están en Zoom. Zoom es otro formato y es un gran desafío obedecer a ese formato, pero como que es como querer decir que el radioteatro reemplazó la teleserie cuando no se pudo filmar. Es otro género para que la gente nos entienda. Entonces pasamos a ser los grillados, los invisibles. ¿Me entiende? También es poco entendible que a muchas salas que tenían fondos les pedían que cumplieran igual con el financiamiento, con el cofinanciamiento, ¿no? Para poder obtener esos fondos. Como pasó con una sala colega que le tocó ver Burros Verdes, tratando de justificar, porque la burocracia no se adaptó. Para alguna gente, como que el país quiso seguir funcionando a la fuerza, y nosotros lo invisible estábamos aleteando. En el caso mío, pude hacer funciones, gracias a Dios, en los jardines en Providencia, en el Club Providencia, que es una concesión privada, que habían visto la obra, me llevaron, y eso fue en enero, y fue tan impactante para mí, porque se pusieron la entrada a la venta, para Jodía Preso y Tu Madre, en el patio, 180 personas máximo, y se vendieron en 4 horas, y el público todo con su mascarilla, fue bien impresionante, se programó la segunda función, y ahí no sé calcular en cuánto tiempo, pero también 180, y cuando íbamos a hacer la tercera función, se terminó, y cada función era con un prevencionista de riesgo. Era muy heavy actuar así, porque toman unas medidas con metro, era al aire libre, el escenario se tuvo que achicar porque por el aforo de la gente, y era como, me imaginé yo actuando como nos tocó trabajar una vez en Tierra Amarilla, cuando vino el aluvión en el norte, que no se veía más allá de 2 metros, y me contrataron la obra La Jodida Pero Soy Tu Madre para llevar a las mujeres de allá, que habían visto su familia arreciarse, irse con el río. Fue una cosa, entrar a un lugar de tristeza profundo, ¿no? Y después la gente se empieza a reír y te dice, pensé que no me volvería a reír porque me pasó esta desgracia, en fin. Y es un estado de desgracia la pandemia. La pandemia es un estado, nosotros no tenemos cómo decirlo de otra manera, es una desgracia que también afecta al otro independiente, a la señora que tiene una peluquería, al señor que vende las bebidas. No somos extraterrestres. Lo que pasa es que ellos tienen la suerte que, por último, el Ministerio de Economía es más benevolente con la Cámara de Comercio como intermediaria. Nosotros nos encontramos sin interlocutor que nos defendiera. ¡Nadie! Y aquí me pongo italiano, ustedes, por favor, párenme porque me baja la calentura, me sube el azúcar, soy diabético. Nadie dijo que las cajas de mercadería que se entregaron al principio eran del 2% de los fondos de cultura de los gobiernos regionales. Pero sí, los titulares pusieron, los actores de la tele se quejan por ayuda, y colocaban rostro de televisión. Entonces la gente va abajo posteada, no le bastó los millones que ganaron la televisión, y nos pusieron un rol antipático. Pero nadie dijo que los artistas de ese 2% que se ganó en cultura, ese fondo que uno concursa en los gobiernos regionales, salió de ahí San Lucas. No tuvimos una voz que dijera, la cultura adhiere por lo que están necesitados, por lo que tienen hambre. A nosotros nos pasó, yo soy vicepresidente de la Corporación Cultural de La Pintana, nos pasó que nuestra gente salió a desayuno, la gente de la Corporación Cultural, que seguían con sueldo, cuando se abrieron las ollas comunes, el desayuno estaba pasado por alto, se hacía el almuerzo, ¿cierto? Me acuerdo así en la tarde, y salió nuestra gente, yo organicé a la medida de lo que pude con mis amigos, ayuda a los que estuvieran peor, porque tú decís, puedo llegar a que esté mal, pero dentro de los gremios nuestros hubo gente que tenía guagua. Yo no tengo cabros chicos todavía, crecieron los míos, tengo mis 3 hijos, no tengo que estar preocupado ni en los pañales, ni esa cosa de colegio. Ha sido para nosotros la pandemia una cosa tremenda, y yo aquí saludo el coraje, y otra vez festejo al Anfiteatro Bellas Artes, que te juro que es cierto que la pandemia, no me quiero volver a emocionar, cuando vi el Rey Lear, yo pensé que nunca llegara este momento. Y nos encontramos con la Pamela López,
y nos encontramos en la platea con la misma sensación, tapado hasta arriba, separado las butacas, y ver teatro, después de tanto tiempo, ver teatro, respirar teatro, no éramos nosotros en el escenario, pero era algo que estaba ocurriendo. Y otra vez, el joven Shakespeare, esta revelación que tenemos, que cada vez suena más joven, el Lolo Shakespeare, este que sube los reality a escena, porque sus obras son todas reality, para que la gente se entusiasme y lo vaya a ver, empezamos a sentir este milagro que la vida era posible. Y agradecer a la red de salas, en ese momento me tocó estar en la directiva, cuando todo lo que se hizo en apoyo de la medida que se pudo, se revictimizó un fondito para poder apoyar a algunos teatros, se hizo una gestión con Cercotec para poder tener lo que viene ahora, que es el termómetro, la desinfección, que ahí estuvo muy bien, no me acuerdo el nombre de la chica en este minuto, cómo se me puede ir, que gestionó y luchó por ese fondo y sí lo hizo posible, una gestora cultural maravillosa. Catherine, sí, Sí, la perdona que Catherine la Garzón. nombre, pero para mí hay héroes en esta pandemia, igual que que Pablo, que jugaron tan bien los, ¿cómo se llama? Los recursos cuando no había ninguno, ¿cachai? Lo que es ninguno, nada. Y la Catherine Garzón y Pablo, en la red de salas, se pusieron de cabeza a tratar de pensar qué fondo podemos tener. A nosotros seguramente nos pasó con las tablas que somos un teatro, a mí me va bien, no tengo ningún pudor en decirlo, espero que nadie lo envidie porque hay mucho trabajo detrás de esto, pero a mí me va bien, yo vivo del teatro y vivo bien. A mí me pasa que no tengo subvención, entonces cuando pedimos una subvención, uno de los fondos nos contestaron el informe. No consta el modelo de negocio, que nunca ha sido negocio, porque uno vive de esto, no hace lucro. Dice, no consta el modelo de negocio de un teatro que viva solo de boletería. Cuando yo leo esto en un informe y veo esta autoridad tan ignorante, se cagó en Lucho Córdoba, se cagó en Américo Vargas, en la Puri Durante, en la Piñeiro, en la Ana González, en Los Cuatro, en el Ictus, todo el teatro independiente que toda la vida vivió de boletería. Ese es mi esquema de trabajo. Yo hago lo que le llaman. Es muy gracioso porque antiguamente ese teatro la gente robaba la nariz, la universidad hacía en el teatro comercial. Hoy día el teatro comercial es tener muchas subvenciones, no tener cartelera y vivir de los fondos, como pasa con los grandes centros culturales que le importa un rábano al público que va. A diferencia que cuando yo asistí al anfiteatro, me emocioné de la entrada que te desinfectaba, te esperaba un amigo, te indicaba el paso, te iba a ir para allá. Era un encantamiento al público de antes que empezara la función, porque veníamos todos lastimados con la esperanza de ver teatro. Y esa venta en la puerta se me puede olvidar al día de mañana, tal vez la obra, pero no se me olvidará el hecho teatral, la conmoción, la ceremonia y los oficiantes. Y eso a mí me tiene en esta etapa muy contento, no estoy esperando juntar el capital para poder reabrir las tablas, porque se requiere una infraestructura, la desinfección y todo eso que sabemos, que son lucas, y tengo que saber con cuánto aforo, porque tenemos tres salas y son pequeñas, las tablas son tres teatros, no uno, son tres. Entonces, en la sala chica, por ejemplo, que caben 40 personas, la otra cabe en 60 y la otra cabe en 120. Puedo trabajar con una sola, ¿no es cierto? Y ahí estamos como ajustando y entre medio de todo esto, lo que yo sí hice y quien me quiera denunciar, que me denuncie, da igual. A un grupo de chiquillos jóvenes les pasé el teatro, tomaban todos los protocolos, todas las medidas, se protegían mucho, porque se estaban muriendo de pena. Eran cabros de segundo año de la escuela de teatro. Y otro de tercero, un mix. Estaban preparando un montaje y cuando les viene la pandemia, que son 2 años de suspensión, los cabros decían, oye, la clase de voz por Zoom no es clase, la clase de actuación no es clase. Y se te empezaban a entristecer. Y en las tablas tuvimos un lugar ahí para que pudieran ensayar con todos los protocolos, pero dice que el que me quiere, no sé, el que quiera denunciar que lo haga. Pero en el sentido de que no podéis dejar. Es lo mismo que pasa con los actores viejos, queridos Carla, Mónica, Germán. A mí me tocó hace muy poco abrir las tablas para velar a Aurita Escámez, una gran amiga muy querida, la acompañé a los cuatro. Y cuando llegaban los actores mayores me decían, ¿cuándo hacemos una obra? Y tú le decís, sí, hay un texto que se podría leer, ¿en serio? Y vuelve la vida. Esa es la sensación que tengo en este regreso, ¿cachai? O sea, que estoy más viejo. Lo único que quiero es que a todos nos vaya el descueve y ver cómo seducimos al público. Y le decimos que es mucho más seguro que andar en avión, porque el virus llegó por Pudahuel, no me vengan con tontera.
El virus llegó por Pudahuel. O sea, el aeropuerto seguro. Mentira, no era seguro. En los malls, en las micro, a mí cuando me decían, cuidado con los azadores, porque además tengo muchos talibanes en Facebook, tengo 60 mil seguidores y muchos talibanes. Entonces yo digo, claro, pero no se preocupen que en el mall va repleto, los niños están llenos en Fantasylandia. Le dicen, vengan a los juegos, clases presenciales, y después hay este doble estándar que uno no lo logra entender. Con los teatros, mira la catedral, mira, para no irnos con los teatros, para que no digan que somos tan autorreferentes. En la catedral de Santiago, si tú te entierras a una persona, un funeral, te permitían 20 personas o te permiten 20 personas en el funeral. Cuando la catedral la transforma en vacunatorio, 200. ¿Quién lo entiende? O sea, nadie, la autoridad, no entiende nada de teatro. Nos ha tocado la mala pata de tener muy buenos ingenieros comerciales, seguramente, que hacen muy bien su gestión, pero en términos de teatro es empezar de cero a tratar de entender de lo que es el fenómeno teatral, que es presencial, que es necesario y que alivia el alma. Eso, Bueno, yo creo que somos resistentes por hay naturaleza. yo creo que ese es un fenómeno importante, como tú lo dices, Nicolini. Bueno, la resistencia pasó a ser la bandera de lucha de todo el mundo en las Siempre lo artes ha sido escénicas. igual, Lo ha como sido a siempre, en la realidad. actividad de la arte escénica, la resistencia siempre ha sido la bandera Sí. de lucha. Ahora se corrió un velo y la precarización pasó a tener una visibilidad ya expuesta, no se pudo tapar con nada ni maquillar. Ahora, tal como tú bien dices, hay un contexto en el cual tenemos que empezar a ver cómo generamos ese, no sé si es un reencantamiento, pero sí hay una vuelta que es necesario que la gente sepa que los espacios teatrales son un espacio seguro. Son un espacio seguro desde el punto de vista que hablábamos delante con Mónica, con Carla, de que no son públicos con interacción, entonces son públicos que están con su mascarilla, que no están comiendo, no se las bajan para conversar ni para beber agua, para nada, y están en un lapso de tiempo determinado que es poco, entonces hay poca exposición. Tuvimos eventos que fueron súper desafortunados, que yo creo que marcaron un antes y un después también con el estado de ánimo de todos los actores, pero reflexionamos al Pero respecto, Germán, no nos creo que engañemos, Germancito lindo, no nos engañemos. Pasó con el gremio de los médicos, de los abogados, los profesores. Tener, con todo cariño lo digo, no quiero mirar nada. Todos corrimos riesgos, ¿cierto? Pero en todos los gremios ocurrió. Lo que pasa es que nos ponen tan el foco encima que también no es justo. Hay médicos que estaban trabajando en clínicas privadas, sus consultas que también fallecieron. Entonces, esta desgracia. No que no la manipulen, fíjate que para mí me produce, yo amé mucho a Germán Droghetti, que trabajó conmigo en Viña, Tomás Vidilla, yo me formé con él, trabajé 5 años, su gira en Viña la produje yo, era un cariño de verdad, él estuvo, Tomás fue a Europa, ubicó a mi hija, estuvieron en París, carretearon un fin de semana entero, y había una relación, y te juro que es cierto que pediría, quisiéramos un distanciamiento, no caer en ese juego y decirle al público que efectivamente es un lugar seguro, pero que en todos los gremios fallecieron personas, en todos. Y tú no sabes si te contagia. El teatro tú te puedes contagiar porque te subiste, no sé, a un colectivo, te estoy inventando, no sé, que el gallo no está vacunado al del lado, se saca la. Es una mala cueva, Sí, y no pero hay es como duda la que guerra, llegue con ¿no? eso. La reflexión llegó. Sumándome, perdón, Germán, sumándome a lo que dice el Roberto, igual es importante también entender que no, todas nuestras prácticas, más allá de que sea ir al teatro, ir al cine, ir a un restaurante, ir al supermercado, al negocio de la esquina, todas nuestras prácticas hoy día se ven cruzadas por esta advertencia o riesgo de que nos podríamos contagiar de COVID. Ahora, en la medida en que la vacuna o no aparezca una solución de medicina que sea 100% efectiva, cualquiera de nosotras y nosotros nos ponemos en riesgo en cualquier situación. Sin embargo, hay gremios que pueden ser un poco más susceptibles de riesgo que otros. Y en ese sentido, lo que bien lo explica el Roberto, ¿no? El teatro no es el caso. O sea, sí, pueden haber contagios. Sí, pueden haber problemas como en cualquier otro trabajo, como si usted va a la oficina también le puede pasar, o si se sube a la micro o al metro, o si va a comprar algo al supermercado, pero de todas formas la práctica teatral de asistencia, de participación a una sala, a un espacio teatral, a un espacio cultural, es sin duda menos riesgosa que otras, y mucho menos riesgosa. O sea, si no,
si no estamos conversando, porque además cuando uno va a ver una obra de teatro permanece en silencio, si no se quita la mascarilla, si antes de ingresar usted, no sé, va con su pase de movilidad o la entrada se puso el alcohol gel o pasó al baño y se lavó las manos, en fin, no hay interacción entre las personas, no hay interacción con el elenco que está sobre el escenario tampoco. Es sin duda una actividad mucho más segura. ¿Qué es lo que necesitamos para que la ciudadanía lo comprenda? Primero, creo que tiene que ver con la institucionalidad. Si la institucionalidad, si los ministerios van de cara a la ciudadanía expresando que la cultura y las expresiones culturales y sus prácticas en los espacios teatrales son seguras, entonces seguramente también por correlación, ¿no?, de relato, la ciudadanía va a decir, bueno, si la autoridad lo dice, entonces, ¿por qué no? Y por lo demás, como Roberto también decía, yo aprovecho también de darte las gracias por tus hermosas palabras, por el trabajo en el Anfiteatro Bellas Artes. Existen las ganas y la gente necesita, es parte de nuestra cultura ser seres sociales. Necesitamos también empoderarnos y exigir que podamos participar de nuestros espacios estatales, de nuestros espacios culturales, porque son los espacios donde nosotros ejercemos nuestro legítimo derecho a acceder y participar de distintas expresiones culturales. Entonces, creo que tiene que ver, por una parte, con que el gremio mantenga su resistencia y mantenga la lucha y el discurso de que nuestra actividad es una actividad segura, con que los medios de comunicación deberían cumplir con su verdadero rol, ¿no? Y comunicar esto a la ciudadanía y que por sobre todo eso, la institucionalidad vaya de respaldo nuestro, ponga efectivamente la cultura al centro de la discusión como debería hacerlo, sobre todo en esta época de discusión constituyente, y que podamos efectivamente conversar desde la base, perdón lo redundante, pero la base básica fundamental de que la cultura nos cruza, y las expresiones artísticas también, nos cruza la vida a todas y a todos en diversas formas, y tenemos el derecho a poder acceder a ellas, y para poder hacerlo necesitamos nuestros espacios culturales y nuestros espacios estatales abiertos. Y eso, por ende, por consecuencia, también nos va a ayudar a reactivar el sector, que era lo que conversábamos al principio sobre la empleabilidad. Sí, ¿y cómo están viendo la institucionalidad hoy en día? ¿Cómo la ven? ¿Se está generando un acercamiento más? ¿Creen que hay una visión, una intención de poder abrir este diálogo y generar un trabajo mancomunado con la institucionalidad que tenemos hoy en día? ¿Cómo lo están viendo? También poniendo como un punto de vista, así como con lo que ha pasado con los protocolos que se lanzaron hoy en día, por ejemplo. Se contesta sin censura o con censura para avisarle a los Por invitados. favor, por favor, por favor. Y aprovecho de decir, si hay alguna persona que esté mirando ahora que quiera hacer algún aporte, preguntar algo, poner deditos para arriba, para abajo, como quiera, es libre de hacerlo. Así que aquí yo voy a manifestar a cualquier consulta que quiera hacer acá al panel de expertos y sin censura, por favor, del corazón y de la tripa. Yo quiero hacer un puro alcance cortito antes que se explayen las compañeras con eso, que es agradecer que por fin la Seremi de Cultura entendió que la exención de impuestos es un trámite engorroso que viene en la época de la dictadura, cuando se hizo se grabó, se puso un gravamen al teatro con esta comisión calificadora de espectáculos. Yo soy de la época que tú tenías que presentar la obra a tres personas que venían a verte y decías si era cultural o no era cultural. Y pasaron cosas arbitrarias. Sergio Aguirre con John Naki en el Teatro Camilo Enrique montaron Bernardo Higgins y otras personas encontró que el actor era afeminado, entonces le determinaron que no era cultural y no se pudo dar para los colegios. O'Higgins y quebró la compañía, la sonó una fuente de trabajo. Después eso se cambia. Cuando llega la democracia, nadie ha querido cambiar la exención de impuestos. Si nosotros cuatro hoy día formamos una iglesia, un culto religioso, tenemos exención de impuestos por vida. Si nosotros cuatro hacemos un club deportivo, tenemos exención de por vida. Antiguamente, tú traías tu iniciación de actividad de impuestos internos, lo traías a la Universidad de Chile en Santiago y dieron un certificado que decían Compañía Nacional de Teatro, que tú hacías teatro, o sea, tú no vendes copete entre medio. A mí me pasó, para que la gente, si está en su casa, no identifique, yo trabajaba con Nisim Charim, él hacía la función temprano y yo hacía la función noche, y él, compartiendo abajo, un día se queja de muchos dolores, no puedo seguir actuando por su columna, y queda la obra la jodida,
y me pone una carta tan hermosa, me deja a cargo del teatro. ¿Sabes por qué? Porque si que entraba una obra de reemplazo en un teatro que seguía pagando el dividendo, la administración, la luz, los gastos comunes, el aire acondicionado, todo el agua, todo eso, requería 45 días la exención de impuestos. Después lo bajaron a 40, después a 30. Y en pandemia hay que reconocer que se pusieron ágiles, en el sentido, lo hablo en buena onda, lo digo ágiles de agilidad un trámite, y resolvieron el tema de la exención de impuestos para la gente que tenía la necesidad de trabajar, aunque fuera en este formato antipático del Zoom. Es muy difícil, querido Germán, la pregunta que tú haces porque nos obliga a decir algo que es terrible para mi modo de ver. Puede que para Carla, que es más ponderada que yo, que Mónica son más ponderadas y más sabias, me lo van a poder entender mejor. Yo no entiendo la descoordinación que hay entre salud y el Ministerio de Cultura. Yo no entiendo que el Ministerio de Salud cuando habla no habla de las salas de teatro. A lo más con suerte habla del cine. Se olvida incluso del circo. El circo es masivo, hace funciones para 1.000 personas. Yo vengo también, he hecho mucha temporada de circo. Y me da la sensación de que hay una descoordinación, o será acaso un gobierno que se está yendo, será eso, que la autoridad pasarán la mayoría del tiempo buscando trabajo para lo que viene después. Pero hay como un... Oye, que atro lo que estoy diciendo, pero estoy sin censura, pero me refiero delicadamente, yo quisiera que hubiera más, así como se agilizaron tanto la acción de impuestos y que por Dios que lo agradezco, como sale, como jefe de compañía, agradezco mucho que se haya agilizado el trámite, ojalá eso quede para siempre y ojalá se llegue a abolir el IVA para siempre del teatro, que es una forma de censura. Es una forma de censura. Si volvemos al espíritu de la ley de la Comisión Calificadora de Espectáculos, vamos a tener 3 censores en un preestreno, porque nos van a los ensayos, van a los preestrenos. Y te dicen cuando es cultural, cuando no es cultural. Es así de grave. Yo siento que existiendo las voluntades en los funcionarios del Ministerio de Cultura, que los he visto trabajar mucho, la gente del Ministerio de Salud, que uno sabe que trabajan mucho, falta un puente de comunicación. No puede ser que el protocolo haya salido recién. El teatro requiere difusión, el teatro requiere un tiempo de ablandamiento. No tenemos espacio en los medios para que la gente no entienda. Por ejemplo, antes la cartelera de Mercurio era gratis, hoy día la cartelera de Mercurio no existió, y aunque tú no lo creas, el público se guiaba por esa cartelera, el público tradicional. Si tú no estás en la cartelera, te bajaba mucho. Yo lo viví, tú lo viste seguramente en los teatros Mori. Si no estaba el aviso, te pesaba, porque de alguna forma la gente se ubicaba por como información. No tenemos la cartelera. Los periodistas de espectáculos que cubrían teatro desaparecieron. Antiguamente los matinales había una sección cuando se estrenó una obra de teatro, había cobertura en los matinales, había cobertura en los noticiarios. Nos cuesta mucho promover el teatro. Entonces yo pienso que está muy bien el protocolo, pero llegó con atraso. Ahora veremos cómo apuramos el tranco. Nos va a pillar el 18. No importa, hay que apurar el tranco. Pero yo siento una incomprensión de esta actividad. Siento que somos invisibles. Faltó una rapidez de respuesta y falta una comunicación entre las autoridades. Como que falta que enganchen entre ellos, que tienen una misión tan difícil. Y felicitaciones porque quiero aclarar también que yo sí he visto que en una oficina del Ministerio de Cultura trabajaban para los fondos de emergencia 3 personas sacándose la cresta a los funcionarios tratando de que la cosa funcionara. Me imagino que en salud es lo mismo. Así que un homenaje a todos ellos también. Me estoy refiriendo a una cosa macro, no micro. Tipo. Mira, Si las barro, me avisan. Si las cago, me avisan, por favor. ¿Para qué me invitan? Germán, mira, Dale, Mónica. estoy como un poco desfasada. Yo creo también que, escucha, hay distintas versiones, hay distintas versiones. Finalmente, claro, uno dice, nos están dando el permiso para abrir la sala, pero no tenemos los insumos para recibir a nuestro público. O sea, ¿cómo le vamos a hacer un PCR todos los días a nuestros elencos? ¿Quién va a financiar estos PCR? O sea, nos ponen ciertas exigencias, pero que finalmente hay que solventarlas y esa solvencia, ese respaldo económico es el que las compañías independientes no lo tienen. Por una parte eso, o sea, existe la voluntad, nos quieren ayudar para decir que se abren las salas, pero por otro lado nos ponen exigencias que son imposibles de solventar económicamente. Por otro lado, escuchamos a los colegas que han intentado y hemos intentado establecer diálogos con el ministerio, donde sí existe la voluntad de dialogar, pero
llega hasta cierto punto donde empieza una incomprensión y se corta la comunicación y ya es imposible seguir avanzando en estos diálogos. Entonces, en las mesas de diálogo, en estas instancias de conversatorio, ya los representantes de nuestros gremios se empiezan a bajar porque es imposible avanzar en acuerdos porque existe esta incomprensión. Hay una incomprensión, hay un no entendimiento de cómo funciona nuestro sector. Entonces, claro, nos lanzan de nuevo todos los fondos concursables, ahí hay una esperanza para todas las compañías que ya tienen un ejercicio no intelectual y de ingeniería y ya saben cómo ganarse los fondos, pero ese es un pequeño porcentaje de todo nuestro sector laboral, trabajador. Entonces, hay un apoyo en lo económico a través de la concursabilidad. Y espero que a través del consejo que se va a armar ahora, eso se logre flexibilizar un poco, porque es difícil postular los fondos, porque no es una garantía de solvencia para todas las compañías. Hay que postular, es difícil y queda el 85% afuera. Eso es una parte. Por otro lado, sigue las burocracias. Existen algunos fondos, algunas asignaciones, pero la tramitación es tan larga y es tan absurda que finalmente los proyectos terminan en un departamento jurídico donde cuando en un comienzo te aprobaron un proyecto, después te dicen que no es factible porque, por ejemplo, el representante legal no es el mismo que dice en el estatuto. Pero bueno, pero si tú me aprobaste un fondo, me lo aprobaste con el estatuto al lado y ahora que me lo tenéis que pagar, me decís que no, porque el representante legal no es el mismo, etcétera. Se empiezan a entrampar en burocracias y en términos legales que empiezan a atrasar el avance. Y finalmente sigue la cesantía. Sí. Entonces, claro, si bien yo puedo reconocer que existen voluntades, que existen fondos, que hay diálogos, que hay reuniones, se siguen quedando entrampados, se siguen quedando entrampados y se siguen quedando entrampados. Y nuestro sector sigue precarizado, sigue cesante, sigue con hambre, con ganas de trabajar, sin tener espacio, porque con todas estas exigencias de metrajes cuadrados que se requieren para trabajar, pucha, tendríamos que tener todo un teatro como Matucana, siempre poder trabajar. Pero ¿qué pasa con los pequeños teatros, con las pequeñas salas? ¿Van a trabajar con cuántos espectadores? ¿Con 8? ¿Con 10 espectadores? ¿Cómo se solventa una compañía de teatro con 10 personas de público? ¿Qué pasa con el sector de educación? Todas las compañías que hacen teatro educacional, educativo, con los colegios cerrados o con las mínimas exigencias, o sea, claro, con las exigencias mínimas para que ellos vayan a trabajar. ¿Dónde quedan todas estas compañías que iban a los colegios a hacer teatro? ¿Qué pasa con todas las compañías independientes a las cuales yo pertenezco, que nuestra laboralidad estaba simplemente en el hecho de ir a vender funciones a los municipios? Entonces nosotros hacíamos giras por los municipios. Eso tampoco existe. Entonces, nuestra empleabilidad no se soluciona con abrir la sala de teatro. No se soluciona con una mesa de diálogo con el Ministerio de las Culturas. No se soluciona. Seguimos precarizados. Entonces, es más profundo que un COVID. Nuestro problema gremial, porque viene de antes. Nuestra precarización viene de antes, viene desde antes de la pandemia y que ahora se develó. Entonces a mí me duele hablar de esto porque yo soy de las actrices antiguas que no tiene tanto trabajo y que me cuesta mucho conseguir espacios para poder trabajar. Y ahora que estoy en el sindicato también veo la pena y la desesperanza de mi sector. Entonces cuando veo el positivismo de Roberto, que sí, que voy a abrir las tablas, que ojalá hagamos teatro entre todos, ese espíritu romántico me encanta, me enamora de nuevo de mi profesión, pero la realidad es otra, estamos cesantes. Y los que tienen trabajo son los mismos de siempre. Yo siempre he dicho, la compañía de teatro los mismos, que son los que saben postular a los fondos o son los que están siempre en las mismas teleseries. Y el resto está a la suerte nomás, a la suerte. Por eso hay impresiones distintas, hay pensamientos distintos en relación al diálogo con la institucionalidad. Hay voluntad hasta cierto punto, pero llega un quiebre, llega un muro en que no se puede seguir avanzando. Así lo veo yo. Sí, oye, Mónica, y con Perdona, quiero hacer un respecto. alcance a la boniquita, un puro alcance, para que no pase largo a nuestros espectadores que nos están viendo. Mónica dijo algo que es súper sensible.
Cuando se aprueba un proyecto, es una institución independiente del representante legal. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que ella siente frustración, esa falta de flexibilidad para decir, ¿cómo se llama la letra chica, no? Decir, seamos flexibles sobre todo en pandemia y validemos el representante legal nuevo y veamos los papeles, pero agilicemos la cosa. Esa indiferencia, ese tocar puertas. Ahora, en los fondos concursables, para que la gente no entienda, es que usted tenga 5 hijos y le digan, puede alimentar 3. Por otros 2 se mueren de hambre, téngalo claro. O sea, nosotros tenemos la suerte, y aquí quiero dar las gracias a Verónica Tapia, del Teatro Universidad Católica, Andrés Kaplaski, no sé cómo, no, Andrés, el del Teatro Antonio Alaski. Varas, no, del Teatro Antonio Varas, del Varas, y el GAM, Pamela López, a través de que presentó a su jefe, cuando en el fondo de repartición, que es una reitimización, el Teatro Antonio Varas, la Universidad Católica, GAM, dijeron, nosotros no entramos en esta repartija para ayudar a los independientes. Con Matucana Eso fue un también. acto de honor. Ahí, esos 3 hermanos que tenían comida, le dieron comida a los hermanos más chicos. ¿Me Matucana entiendes? igual, ¿no? Sí. ¿Perdón? Matucana. Matucana, perdón. Matucana Matucana también. también, Hugo Navarro, sí, por supuesto, Matucana también. O sea, los teatros grandes que tenían subvención, Matucana, GAM, La Católica, el Varas, dijeron, nosotros no Imagínense. entramos a esta repartición, que era igual poca plata, pero ayudamos a los más chicos. Y a mí me llena, y lo otro, y otra cosa que quiero remarcar de lo que dijo la Mónica, decirlo, remarcando, porque es súper importante, que es que Cultura llama a un fondo de emergencia y todos concurrimos. Y Hacienda le dijo, no, no sea tan optimista. Hacienda dijo, concursable. Otra vez, problema entre los ministerios. El Ministerio de Cultura tuvo la voluntad. Y Hacienda le dijo, no, la manera de hacerlo es otra. Y por último, cuando ella dice el romanticismo, te voy a decir algo que a lo mejor no sirve a todo. La mejor manera de salir de la depresión y del desánimo de uno es darle ánimo a los otros, si no estamos sonados. Si yo tenía el teatro y veo esa conversación con los cabros, estaban preparando el egreso en las tablas, estaban tan frustrados en la carrera apenas en segundo año, que te juro que es cierto, dijo, lo único que tengo para darle es el espacio. Ustedes se cuidarán, ¿cachai? Pero no se mueran, no mueran la pena, porque si no los entusiasmo, eran pendejos, porque que uno esté decepcionado a los 60 años, en mi caso 62, que estoy decepcionado, bueno, ya te reí, ¿cachai? Te quedan 20 años más para los 80, ¿no, güey? Pero en el caso de los lolos, que están soñando con la profesión, y una profesión joven, que saben, querida Mónica, que ya no tiene acceso a la tele, como que la tele ya ocupó todos los cupos. O sea, hay actrices de 1000 años, no tanto de 1000, pero de no sé cuántos años siendo Lolita todavía, porque no dejan subir al resto, ¿cachai? Yo entiendo lo que tú dices, esas camarillas que se forman, ¿no? Es como, yo tengo un sobrino que produce películas, y todas sus películas son con los mismos actores. Entonces yo siempre le digo, me río, no quiero trabajar, no es que le haya pedido pega, pero le digo, esa insistencia es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Cuando se vea la historia del teatro chileno, o la televisión, van a decir, no había más actores, porque yo veo un canal, veo el otro, están repetidos, da lo mismo. Pero es un comentario aparte para graficar, pensando que no está viendo gente que a lo mejor no entendió el tema. Pero básicamente el entusiasmo viene de todos los teatristas, de que si no te entusiasmas tú, entonces entusiasma a otro. Y con eso salí adelante. Es un periodo terrible. Somos cesantes crónicos. Somos cesantes crónicos, somos FONASA. Y a mí me pasa, por ejemplo, la mentira, lo que dijo Carlita recién con respecto a los medios de comunicación. Es tan cierto lo que dijo, que voy a decir algo, como paciente FONASA, es impresionante que el sistema público siempre ha estado colapsado. Ahora se cagan de susto porque les puede tocar a ellos. Con el tema del COVID, a los que no iban al hospital público. Pero los CEFAM hacen lo que pueden los funcionarios municipales y lo hacen bien. Los hospitales son los complicados, que no tienen atención, pero siempre el sistema de salud ha estado colapsado. Siempre. ¿Cómo notificar eso? Cuando aparecen los medios de comunicación con la entrevista, señora, usted lleva mucho rato esperando. No me güey, o sea, ¿qué te pasa? Cualquier paciente FONASA que va al sistema público sabe que está colapsado. La pandemia tenía un gran enemigo. Que los medios de comunicación han puesto lupa en situaciones que son desesperanzadoras. Entonces, como decía Carla recién, como decía Germán, como decía Mónica, ir al teatro va a ser seguro, como es tan seguro ir a la panadería a comprar pan, como es tan seguro ir al supermercado. Depende de uno. Cuando uno va al mall está lleno,
no sé si me explico, pero esto de acentuar la desesperanza ha sido un muy buen negocio porque eso tributa rating. Pero seamos realistas, seamos entusiastas, la realidad es posible. Un montón de veces hemos hecho títeres escondiendo la mano y tenemos un cabro chico con el títere que jode, que está, y lo vamos a poder hacer. Yo lamento los titiriteros, como decía la Mónica, la gente decía teatro para estudiantes, y lamento también los estudiantes. Cuando un cabro ve teatro, cuando un chiquillo de la enseñanza media básica ve teatro, sabe que la vida es como el teatro, tiene un conflicto, tiene un desarrollo, un desenlace. Y tú eliges ser el protagonista, o el antagonista, o al que le pasaron las cosas. Por eso que es tan importante educar al público de teatro, y una pena que se lo pierdan todo este tiempo. Vamos con fe nomás, vamos con ganas, desafiemos, no perdamos sí. Oye, el pero impulso. Se viene un gran desafío y hay que recuperar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ganamos el gallito? Con lo mismo que decís tú, Mónica, ¿cómo ganamos este gallito para transformar o transfigurar un poco toda nuestra institucionalidad de alguna manera? Y además que existen muchos lugares desde los cuales se ejecuta, se hace y se vive y se respira el oficio, que, como bien tú dices, están súper invisibilizados. Entonces, que no son tan solo los teatros. Pero ahora, por ejemplo, nosotros que tenemos un rol dentro de una sala de teatro, ¿cómo generamos una recuperación? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo contribuimos? ¿Qué hacemos en ese sentido? Mira, nosotros desde lo micro, estamos pensando en reactivar el sector muy a nivel escala, muy, muy, muy a nivel escala, muy pequeñito, pero es una forma porque, mira, tenemos unas asignaciones directas, una, vamos a hacer un festival de comedia, por otro lado vamos a hacer una maratón también de humor, donde los fondos van a ir también para el Departamento de Bienestar para poder reasignar esos fondos a nuestros colegas. Se está armando, bueno, aquí los tengo anotados, pero tenemos como un convenio también con un centro gastronómico para hacer teatro al aire libre, donde vamos a empezar a convocar. Entonces, finalmente tenemos como tres microproyectos para reactivar la laboralidad de nuestros colegas en pequeños espacios, unos al aire libre, otros en Teatro Sidarte, donde vamos a fomentar un poquito estos festivales y vamos a poder convocar a varias compañías de teatro e impulsar un poco el negocio. De esa forma, por lo menos el sindicato va a tratar de reactivar muy en la parte, o sea, muy, de una manera muy pequeña, ¿no? Porque el sector es demasiado grande. Y también estamos en una situación bien reactiva, en la medida que se nos van presentando las situaciones de los colegas, estamos tratando de reaccionar vinculándolos, defendiéndolos, asesorándolos también, acompañándolos. Ha sido un proceso, estamos nosotros muy, muy nuevos en esta directiva, yo también soy parte de la directiva de la Fundación junto a Roberto, y estamos en un periodo de ordenar la casa. Entonces, tampoco se trata de ofrecer grandes cambios ni generar expectativas que finalmente podríamos no cumplir. Estamos en un minuto de ordenamiento, de tratar de estudiando mucho, tratando de entender lo que significan estas organizaciones como el sindicato y como la fundación para poder en algún minuto hacer un aporte. Y mientras tanto, pensando en pequeñas acciones para poder impulsar la empleabilidad en nuestro sector, como estos festivales que estamos organizando. No, me parece estupendo. Me parece estupendo. Son, bueno, ahí, como hablábamos recién con respecto a la institucionalidad, MINCAP, y ser concretos finalmente. Más allá de abarcar mucho, es poder generar acciones concretas que sirvan y que se logren visibilizar. Entonces, en ese sentido, creo que el esfuerzo es muy válido y necesario. Y lo que ha generado, como todo el sistema pandemia ahora, ha sido el tema de la vinculación, del poder reunirse, el poder generar un trabajo mancomunado entre todos. Nos estamos mirando un poquito más a la cara, creo yo, con lo que ha pasado. Y eso ha sido tratando de ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Dentro de todo este año y medio que ya hemos cumplido con esta situación, ha sido tremendo. ¿Y la red cómo está con eso, Carla? Yo quería
volviendo a lo que mencionabas ahora sobre la institucionalidad, lo que necesitamos hoy día, me parece, es una institucionalidad más robusta, más resolutiva, con más poder. Nosotros como gremio, todos los, bueno, los que estamos aquí en general, podría atreverme a hablar como por el gremio, por los distintos gremios de nuestro sector de artes escénicas. En algún momento, antes de la pandemia y durante la pandemia, hemos tenido o participado en mesas de diálogo, de trabajo, en constante conversación con las autoridades del ministerio que nos corresponde, que es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. En paralelo, quiero decir que los trabajadores y las trabajadoras del ministerio, sin duda, y Roberto lo decía, si no me equivoco, tienen Sí, la sí. mejor de las disposiciones, están haciendo un trabajo muy arduo. Tienen su propia gris crisis también dentro de la institucionalidad como trabajadoras y trabajadores, pero sin embargo hay que reconocer esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad que hace falta? Si hay voluntad por parte de los gremios, hay voluntad por parte de los trabajadores y trabajadoras del ministerio, la voluntad que hace falta es la voluntad política. Y para tener voluntad política, ahí, y lo digo concretamente, necesitamos un mejor liderazgo dentro de nuestra institucionalidad. Y yo defiendo la institucionalidad, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque mucho nos ha costado en el tiempo, mirando hacia atrás, antes de la pandemia, el poder tener nuestro propio ministerio. Pero nuestro ministerio tiene que ser un ministerio que también tenga la capacidad de ser resolutivo dentro del trabajo con los otros ministerios. Entonces, necesitamos voluntad política y necesitamos que nuestro ministerio sea respetado, creo yo, como desde la mirada de los otros ministerios, en el sentido de que necesita más poder o más capacidad de acción para ir en ayuda directa, para superar la lógica de la concursabilidad y que no sea la única vía de participación o como para poder obtener recursos por parte de las organizaciones y las compañías. Entonces, sin duda que podemos decir hoy día con tranquilidad que hemos dialogado y que lo vamos a seguir haciendo porque es importante, porque somos agentes culturales y porque tenemos que estar en la discusión de todos los problemas o no problemas que se puedan resolver respecto a la cultura y para nosotros en las artes escénicas y en particular aquí en el teatro. Vamos a seguir en eso. El problema es que efectivamente, como lo mencionaba también la Mónica en algún momento, esos diálogos no queden simplemente en una acta que diga que nos juntamos a conversar sobre X problemas, sino que sean efectivamente resolutivos. Y para eso requerimos que el gobierno también ponga de su parte, y bueno, ahora va de salida, esperemos que no sea el caso para los próximos gobiernos, pero el que ponga de su parte para que nuestro liderazgo institucionalidad que recae en el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio sea más resolutivo y tenga más capacidad de diálogo y de negociación con los otros ministerios. Porque la cultura y las artes no solo le compete al Ministerio de la Cultura y las Artes, también es un ejercicio económico, le compete al Ministerio de Economía, también es fomento de turismo, le compete al Ministerio de Turismo, es parte de la educación de nuestra ciudadanía el participar de actividades culturales, le compete al Ministerio de Educación, no solo tiene que ver el teatro y las artes o la cultura con el Ministerio de la Cultura en particular. Y en ese sentido lo que necesitamos hoy día es que esa voluntad política sea dialogante entre instituciones primero, para que efectivamente nuestras voces sean escuchadas y podamos acceder a acciones más resolutivas por parte de la institucionalidad. Y en ese sentido yo hago el llamado a que podamos robustecer nuestro ministerio para que nunca más exista la situación de crisis y de precariedad que hemos vivido durante la pandemia y para que también le demos respuesta a la precarización histórica que ha tenido nuestro sector y que nuestras trabajadoras y trabajadores merecen tener como respuesta, ¿no? Tal cual. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y saludar a quien nos saludó en el Facebook, que era el maestro Hernán Fuentes.
por todo el teatro musical. Tú sabes la cantidad de bailarines, de actores, cantantes, músicos, coreógrafos, escenógrafos, vestuaristas que hacen Exacto. ese trabajo del teatro musical. Es tremendo. No sé cómo lo hacen. Y ahí lo veo haciendo ollas comunes en la bandera y lo veo salir adelante. Así que un abrazo, Hernán Fuentes, gente como tú, la que nos da ánimo. Yo estuve en su taller en pandemia, los visité y vi cómo hacen comunidad para hacer frente a este estado de muerte, como decía la Carla, porque lo que en resumen más nos aflige, no sé si te pasa, Carla, es que cada vez que viene una nueva instalación de autoridad hay que partir todo de cero, como que no hay un precedente, ¿no? Yo sé que nadie está preparado para una pandemia, pero eso de siempre tener que explicar que la exención de impuestos ojalá sea abolida y los ministerios de Hacienda se hacen los locos, incluso un ministro fue hijo de actriz que dijo no me pidan eso, pero que no, decíamos nosotros, si fue una forma de censura. Ahora viene un candidato, hubo un candidato, no sé si que sigue en carrera o no, que dijo, si el que quedó no, que había que terminar con todas las exenciones de impuestos. Imagínate lo que sería para el teatro grabarlo igual que como se graban los libros, que ya es terrible. O sea, ni siquiera un IVA diferenciado, sino que todos por igual. Es decir, no sé, po, vale lo mismo una entrada al teatro libre de impuestos, que es muy barata en Chile. Vale un tercio de lo que valdría la comida en un restaurante, se va agregando el IVA. O sea, hay una falta de valores, sale más barato tomar, no sé. Es muy extraño eso. Los municipios cuando contratan, contratan con el raspado de la olla. Los colegios cuando contratan, el teatro que dice la Mónica, es con fondos SEP. Es decir, siempre somos el raspado. Somos la. Y nos quedó este saldito, hagamos teatro. ¿Hay alguna obra que pueda venir? Es parte, todo, todo precario, como decía Carla. Pero lo que más angustia es partir siempre otra vez de cero. Ojalá que eso lo superemos alguna vez. Y en eso doy las gracias a la red de salas como integrante, como sala integrante, y no porque haya estado la directiva, que el trabajo que era, porque la pandemia fue mucho más fácil acompañado como gremio. Tener las salas cerradas ha sido terrible, sea teatro grande, teatro chico, teatro de cadena, teatro independiente, en el barrio Yungay, como los Mori, como todas las salas ha sido horrible. Lo que decía Mónica no es menor, eso de los PCR, y ahora no tiene otra discusión. Los actores, todos vacunados, yo en nuestra sala diríamos que sí, pero puede haber alguien que diga yo no me quiero vacunar, o en el público, todos vacunados. Y si de repente alguien no se quiere vacunar y quiere asistir a al teatro, ¿qué le decimos? Que no asista. O le decimos que venga un día especial. Nos queda un desafío por pensar que es gigante, es gigante. Cada sala va a establecer un protocolo. En el caso nuestro, por ejemplo, en las tablas decidimos que todos vacunados y el público también. Porque es un riesgo que no queremos. Porque si nos pasa algo a nosotros, le pasa a todos los teatros. Eso ya lo aprendimos con las desgracias que hemos vivido. Lo que pasa en uno nos pasa a todos. Entonces, la idea de ser responsable al máximo. Los mismos chicos que ensayan en la sala están todos vacunados. O sea, eso ahí yo me puse muy desagradable, cosa que no me cuesta mucho. Cuando se abrió la posibilidad de vacuna, esto fue después de la vacuna, le dije a ustedes, digan que por trabajo necesitan vacunarse. Le emitimos un certificado como productora de espectáculo y le dieron como, lo admitieron antes que se vacunara la gente joven, quiero decir, antes que fuera legal, no legal, o que fuera común que la gente se vacunara. Yo creo que es importante asumirlo con responsabilidad porque tenemos todo en contra otra vez. Y ojalá que se cumpla todos los buenos deseos que decía Carla en el sentido de que ya exista un antecedente, un precedente y de aquí para adelante. De aquí para adelante y para siempre. Y Que venga además, lo. perdón, Roberto, siguiente. Sí. No, para cerrar. Que ojalá que la autoridad que venga diga, ¿cómo es esto? No al revés, que diga, esto es así. ¿Cachai? Porque cada gobierno lo cambia. A eso voy. Ojalá fuera el fenómeno al revés. Ojalá nos sirva también este proceso constituyente para romper esa lógica, ¿cierto? Y por otro lado, como aprovecho de comentarlo, es algo que como gremios tenemos que tener muy pendiente y a la vista. Y es que las políticas culturales sectoriales para las artes escénicas terminan en su periodo del 2022. Eso significa que debiéramos esperar un momento con el nuevo gobierno que venga de construcción para las nuevas políticas sectoriales, que no se nos debe pasar de largo, que no podemos perder, retroceder la participación en eso, por un lado.
Y por otro lado, que ya que el contexto ha cambiado las lógicas de funcionamiento de los trabajadores, de las trabajadoras, de los espacios, en fin, son también insumos a tomar en cuenta para la construcción de esas nuevas políticas culturales. Y ahí creo que podríamos asentar esta discusión, ¿no? Para que el próximo gobierno o los gobiernos que vengan en adelante no nos hagan retroceder Cada vez. en cada año, cada 4 años. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy cerca a la vista durante este año y el próximo, diría yo, Y seguramente. que le firme los papeles a la Mónica cuando cambie el representante legal, que se entienda que lo que se está premiando es el proyecto, no es la persona, porque esa burocracia, Kafka es chileno y trabaja en cultura, es muy Sí. raro. Bueno, que el sentido común prevalezca principalmente en pro de todo. Yo quiero, para ir cerrando ya, chiquillos, nuestra conversación, les quiero dar las gracias, las profundas gracias por sus palabras, por el ánimo, por la presencia, por esas emociones compartidas, por las reflexiones principalmente. Saber que somos un gremio que vamos a estar siempre dando la lucha, parado ahí, siempre, siempre, siempre de pie. Que vamos a tener muchos frentes a los cuales tener que estar atento, como decía la Carla, estar surfeando el tema de la pandemia, la recuperación, nuestros compañeros. Un gran saludo y homenaje también a todos los compañeros desde los que tuvieron que dejar sus casas, reinventarse desde el Pato Bailarín en La Bandera, que ha sido un gran ejemplo de resistencia en la periferia de Santiago. Gran fuerza, gran resistencia, gran ejemplo. Comparto mucho todos tus ideales, lo que ha dicho, y aprendí mucho de la generosidad de parte de él. Todos, hay mucha gente que se me viene a la cabeza, y de verdad que puede ser pequeño, pero quiero dar un sincero saludo a todos los componentes de todas las artes escénicas, desde los tramoyas, los técnicos, vestuaristas, maquilladores, desde quien hace el aseo, los directores, dramaturgos, técnicos de sonido, de iluminación, desde todo hasta el flete que nos lleva las cosas, la escenografía. Vamos a volver y será hermoso, como dicen por ahí. Yo les quiero dar las gracias, Carla, gracias, Mónica, gracias, Roberto. Si quieren despedirse, decir algo más, algunas palabrillas, por favor, está abierto. Quisiera dejar Y solamente nos queda un segundo capítulo, claramente. Claramente. yo quisiera dejar como pasado el anuncio para aprovechar el espacio de nuestras queridas salas, miembros de la red de salas de teatro, para nombrar algunas. Gami Matucana y Mori ya comenzaron con su reapertura para que la gente se vaya enterando, ¿cierto? Los Playmobil van a abrir ahora el jueves 5 de agosto, el Teatro Nacional Chileno va a abrir el 11 de agosto. Vitrina y la Máquina del Arte ya están trabajando en talleres presenciales también. Finisterre va a estrenar a comienzos de septiembre. Espacio Vitrina va a abrir su programación en septiembre también. En general, vamos a tratar de que la mayoría de los espacios teatrales puedan empezar una reapertura para los que no alcanzan ahora, que sea entre mediados de agosto y la primera quincena de septiembre probablemente. Así que les invito a todas las personas que nos están viendo que pregunten en su ciudad de que le quede más cercana, que vaya a los sitios organizacionales en las redes sociales o las páginas web, que vayan a la página web de nuestra red de salas de teatro también, ahí constantemente se pone en la programación de las distintas salas miembros. Cualquier esfuerzo de reactivación que podamos hacer no hace eco y no funciona si no contamos con la participación de nuestro querido público. Así que dejo la invitación hecha, vayan, asistan, la actividad es segura, le va a revivir el alma seguramente también, así que aprovechemos ese espacio y hagamos lo propio porque es nuestro derecho de acceso y de participación, sin duda. Gracias, Carlita, por la invitación. Muchas gracias. Por mi parte, solamente un saludo de parte del directorio del Sindicato Interempresa de Actores y Actrices de Chile, trabajadores del teatro. Decirles que están las puertas abiertas, virtuales por ahora. Si tienen alguna consulta, algún tipo de vulneración que necesiten conversar, tenemos un departamento legal. Y tenemos también a la Comisión Laboral que los pueda asesorar y que los pueda acompañar.
escríbenos a sindical@sidarte.cl para este tipo de acompañamiento. Y cualquier duda de bienestar, sugerencia para la presidenta, para el vicepresidente, para el tesorero, bienvenidos y nos escriben a secretaría@sidarte.cl. En mi caso, saludar a todos los teatros que van a reabrir. Suma tu lista a Sidarte, que está preparando la programación presencial, y el Teatro Las Tablas, que parte el segundo fin de semana de agosto también, sumándonos a todos los teatros. Y por último, aprovechar esta instancia, yo estoy de la Fundación, pero también soy socio del sindicato, y hablando con Hernán Vallejo, que es un viejo lobo valporteño del teatro chileno, como yo venimos de Valparaíso, y hablábamos de algo tan sensible como son las cuotas, que son solamente 3 lucas mensuales, y cuando hay mucho actor, muchos que sí podríamos ponernos al día con las cuotas, pensando sobre todo los amigos que señaló Mónica que están sin trabajo, se requiere mucha ayuda. Hoy día más que nunca se requiere fortalecer la solidaridad, que no es caridad, es ponerse al día con tu sindicato, pagar las 3 luquitas de las cuotas, que no es mucha plata, pero esas 3 lucas cuando van en beneficio de los colegas que están tan necesitados, pucha que suman, cuando sabemos que está todo muchísimo más caro. Tú antes ibas al supermercado con una cantidad de lucas y te alcanzaba, no dudabas que te alcanzaba. Ahora ve con la misma luca no te alcanza. Imagínate eso, una casa grande como el sindicato, que tiene filiales en Chile, que tiene que sustentarse en cada parte, también en Santiago, y sobre todo con algo tan sencillo como ponerse al día con las luquitas, perdone que sea pragmático, Germán, y que me vaya para otro lado, pero yo creo que hoy día cuando uno dice cómo podría colaborar, una forma de colaborar es ponerse al día en las cuotas con el sindicato, que son 3 luquitas al mes, que cuesta poco, digamos, poderlo hacer. Y ojalá que vengan muchas maratones y se venga toda esta identidad. Agradecer a todo el equipo de trabajo, Germán, que ha hecho posible este programa de reflexionar, de hablar del oficio, de encontrarnos, de sentir. La programación online del Teatro Sidarte ha sido muy interesante, hemos estado presentes. Son muchos los llamados, más poco los elegidos, como decían, Dios, ¿no? Entonces, de repente, aunque hayan 3 espectadores, 4 espectadores o 1000 espectadores, se trabaja exactamente igual. Y Sidarte ha mantenido la programación online arriba. Nunca se me olvidó una vez que estaba Bélgica Castro debutando en Las Tablas de Viña, no se me puede olvidar eso. Y yo casi me morí porque ella había llenado todo el otro fin de semana, pero llegó Roberto Carlos, que es el único cantante que nos quita público a los teatros, de un concha su madre. No quedaba, no se vendió ni una sola entrada. Y yo le digo a la Bélgica, Bélgica, la función es a las 8, ponte tú, son las 6, no hay nada vendido. Y ella, arrancándose las uñas, me dice, no importa, si un médico atiende 40 pacientes diarios y le llegan 2, va a la consulta igual. Si es que llegan 2, yo hago la función. Bueno, menos mal que llegaron 10, porque ahí aprendí que no hay que castigar al público que no viene. ¿Me explico? O sea, no hay que castigar al público que viene por los que no viene. Entonces la convocatoria a todos los teatros es que venga, muévase, corra el riesgo, estamos vivos. Y el riesgo significa cruzar la calle, tomar el taxi, tomar el auto y llegar. Mucho más que estar sentado en un teatro donde va a estar seguro, porque viene la sanitización ante la función, porque la gente que se estará preguntando cómo lo vamos a hacer. Termina la función, no pueden haber 2 funciones seguidas, si es que no hay ventilación, si es que no se aplica el amonio, o sea, están todas las normas dadas. Es como cuando van a un restaurante. En los restaurantes nadie le importan las normas, para los teatros nos preguntan mucho. En los restaurantes estamos todos apretados, incluso hay gente adentro o gente afuera. Pero en los restaurantes yo no he visto a nadie conservando la distancia, será por un tema de que hay mucha gente. Pero en los teatros va a estar seguro. Así que esos 2 mensajes. La luquita para los colegas que dicen cómo poder colaborar, cómo ser solidario, parte con tu sindicato matriculándote más que nunca con las cuotas, porque hay gente que... Si uno por último tuvo a que echar mano, yo no me quedé en la calle, vendí una casa que era mi sueño en la playa, y la vendí 1/3 del precio, yo lo he contado y evito contarlo porque me carga dar pena, pero tuve a qué recurrir, pues. Tuve que recurrir, porque el banco me presta plata cuando me da bien, cuando no, no. Y eso nos pasa a todos los actores. Y dentro del gremio hay gente mayor, gente que está enferma. Nicolini, te quedaste pegado. Justo, en medio de tu mensaje. Bueno. Nos despedimos entonces, mientras tanto. Gracias, Germán, por la invitación. Ahí está. Ahí, lo está pasando mal. Y un rescate agregó a todas sus luchas gremiales la pandemia. Ahí volviste, Nicolini, te habías quedado pegado.
Ah, me quedé pegado. Bueno, no, Sí, era lo eso. Dijeron las tres descubrimos. lucas, el sindicato se escuchó, ¿verdad? Eso nomás. Sí. Porque dije que Siddhartha ahora lucha interempresa contra la pandemia, miércoles. Por eso hay que ponerse más que nunca. Porque hay colegas que están pésimos y están. Y uno dice, estoy mal, hay otro que está peor, weón. Yo uno tiene algo para vender, otro no tuvo nada que vender. Entonces ponte con el sindicato y para adelante. Y llenemos los teatros, que el teatro es seguro. Corra el riesgo, andar en micro, andar en el colectivo, es mucho más inseguro que sentarse a una obra de teatro. Cuando vamos al restaurante, estamos todos apiñados, cuando vamos al metro, todos apiñados. En el teatro no, porque vamos a aplicar amonio, vamos a aplicar la desinfección, que son muy importantes. Los espacios van a ser desinfectados después de las funciones. Que nadie que nos esté viendo lo pueda dudar. Estamos tomando todas las medidas de resguardo. Germán, de nuevo, gracias. No sé si alcanzó a hacer esa parte, gracias al equipo que hizo posible este ciclo, la programación online, y vamos para adelante con optimismo, que si no nadie nos va a seguir. Bueno, no, 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 vamos para adelante nomás, vamos para adelante, nos toca Así hablar es. el resto. Así es. Muchas gracias a Gracias, todos. Germán. Fuerza a Gracias, todos. Carlita. Chao, Roberto. Chao, Hasta chao. a una Gracias. próxima. Adiós, adiós.